Tarragona celebrarà el pròxim dia 15 el Festival Pride sota el lema L'orgull és nostre, un esdeveniment que pretén reivindicar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+ del 28 de juny, organitzat per la Conselleria d'Igualtat de l'Ajuntament. El Pride donarà veu i espai a nombroses persones i entitats del territori i comptarà amb una àmplia programació d'activitats gratuïtes per a tots els públics. Parlarem del Pride, parlarem del col·lectiu, parlarem de moltes coses amb la drag Belatella Versace, a la qual saludem, que la tenim a l'altre costat de la videotrucada. Belatella Versace, bona tarda, com estàs? Bona tarda. Aquí estamos para contarte un poquito este Pride de Tarragona y todo lo que conlleva el Pride y muchas cosas más que tenemos por el medio. Belatella, tu com vius el mes de juny, el mes de l'orgull per excel·lència? Com el vius? Yo realmente lo llevo como cualquier otro mes, porque para nosotros el orgullo no es simplemente el mes de junio, es un poquito todo el año. Es nuestro día a día, nuestro reivindicar, nuestro luchar contra, al final, todas estas, estas capas que nos van poniendo por delante y cuesta seguir creciendo y seguir hacia adelante luchando por ello. Así que un día en el que reivindicamos más a lo grande, pero un mes más. Un dia més, un mes més, però la lluita són 365 dies a l'any. Quin paper tenen les drags dins del col·lectiu LGTBIQ+? Pues mira, las drags del colectivo son al final una forma de reivindicarnos, pero con un personaje, una forma de poder sacar algo que llevas dentro, que es al final ser un actor o una actriz, y liberarlo y hacer que la gente se lo pase bien. Escrito lo que la escena drag al final consiste, lo que intentamos crear al final, que es eso, diversión en la gente y que diversión al final. Diversió i reivindicació, perquè arriba el Pride a Tarragona, el primer Pride el proper dia 15. Com has rebut tu aquesta gran notícia? Pues mira, muy contentos, porque es verdad que en Tarragona se estaban haciendo previamente Prides, pero eran un poquito más pequeños, no eran tan grandes, es con la colaboración del ayuntamiento, con muchas entidades, se están contando con, al final, muchas drag locales, hay entidades que luchan al final todo el año por toda esta comunidad, y es el primer año que se hace muy a lo grande, con un buen marketing, con una puesta en escena muy grande, en la Plaza Corsini, y al final es una buena propuesta para Tarragona, porque somos al final una de las pocas ciudades que tiene un Pride del tamaño de Barcelona, del tamaño de Madrid, etc. Entonces, yo creo que tanto yo como todas mis compañeras lo hemos recibido de buena forma, y la comunidad LGTBI Friendly también lo ha recibido. Yo creo que era necesario que ya tuviéramos esto en Tarragona. Però alguns no hi participaran, Belatella, perquè la plataforma 28J, amb diverses entitats del territori, no se sumen en aquest Pride. Yo realmente no soy organizador del evento, soy participación del evento. Entonces, tampoco te puedo hablar exactamente de lo que ha habido por detrás y qué ha pasado con este tipo de entidades. Yo lo que tengo entendido es que ha estado todo el mundo voz y voto, que todo el mundo ha tenido una opción de poder unirse a este Pride de una manera o de otra al final, y quien se ha unido ha querido, quien no ha querido unirse al final no sé por qué habrá sido, no te sé decir, tampoco me quiero mojar en algo en lo que no sé ni entiendo. Entonces, sé que se le ha dado voz y voto a todo el mundo, porque yo al final como entidad, nosotros somos Cookie, que somos una fiesta LGTBI, que lleva durante 8 años creando un lugar seguro para que el ambiente tenga algo de ocio, y otro tipo de fiesta y otro tipo de lugar, y se ha contado con nosotros del primer mundo. Entonces, sé que se ha hecho con todo el mundo, no sé hasta dónde ha llegado, también sé que es el primer año que se hace este Pride así, en este formato tan grande, entonces igual no han llegado a todo el mundo, o hay gente que se ha quedado en la cola, o no sé decir muy bien cómo ha sido. Parlem de la situació actual del col·lectiu drag al Camp de Tarragona. Quin és l'estat de salut del col·lectiu drag a las nuestras tierras? Realmente hay muchas compañeras drag que están luchando por tener un hueco y por querer ser
bueno, pues parte participativa final de cualquier Pride, de cualquier sala de fiestas, de cualquier cumpleaños, boda, porque al final estamos en muchos sitios, y de cualquier evento, sobre todo oficial, como ayuntamientos o en lugares así, entidades, donde poder expresar su arte y que la gente se divierta. Ahora mismo hay muchas cosas, hay varios concursos de drag queens, hay varios actos que se hacen en muchos pueblos y ciudades del Camp de Tarragona y de Cataluña en general, donde están participando muchos drags. Y en Tarragona poco a poco está creciendo este ámbito y están dándose a conocer muchas más. Hay mucha gente joven que le gusta el drag, gracias a Drag Race, el programa de televisión de Antena 3, ha conocido el drag en un formato más grande y han dado el paso para poder draguearse, montarse, que es como le llamamos nosotros, y expresar su arte. Yo es que llevo 17 años esto, entonces ya soy un poco de las antiguas. I en 17 anys les hauràs vist de tots colors. ¿Has patit algun tipus d'agressió? Yo, por suerte, no he tenido nunca ningún tipo de agresión. Es verdad que siempre me he movido a bares, que he tenido alrededor un grupo de gente que también me ha ayudado y ha estado siempre conmigo, pero es verdad que no he tenido ningún tipo de agresión y ningún tipo de mal momento, por así decirlo. Está el típico que estás en una discoteca y pasas y como que gilipollez, pero a lo que al final haces caso omiso. Yo creo que al final con el desprecio directamente omites cualquier tipo de bronca, cualquier tipo de movida y demás. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio o algo así de ya. Por suerte, nunca me ha pasado nada. Fantástico. Parlem perquè tu estaràs punxant, tu formes part d'aquesta festa del Pride i punxes el vermut. Ojo, aquesta hora perillosa, eh? Esta hora es peligrosa, pero para mí es la mejor. Es en la que te viene más un público muy amplio, familias, con niños, con gente más mayor, parejas, todo tipo de ambiente, no solo una comunidad LGTBI, sino que va a venir mucha gente heteronormativa, y que al final lo que quiere es disfrutar de un acto como es el Pride. Y creo que es una buena hora porque es momento de que la gente vea lo que es realmente el Pride y el colectivo LGTBI. Una forma de visibilizar, perfecta, porque por la noche al final viene más gente de fiesta, que ya viene a lo que buscas, son igual más del colectivo, pero entre nosotros ya nos conocemos. Pero la gente que puede venir a un vermut, esa es la gente que quizás no nos conoce y es el momento perfecto para visibilizar. Uh-huh. En què consisteix la teva performance, el teu vermuteo, en què consisteix? Mira, la H és una mujerona, drag queen travesti, com quieras llamarla, con su look muy potente, muy atrevida, que habla con todo el mundo, hace fotos con todo el mundo y tiene un estilo muy popper. Le encanta el petardeo de toda la vida, el Caribe Mix del 2000, hasta los temas de ahora, pero por no decirle, muy poco reggaetón, muy comercial y al final es eso, es un dime de ver, un vas a verme loca de Natalia, un yo quiero bailar de Sony y Selena, o sea, es verbena total. Vermuteo, petardeo del bo. Home, estaràs contenta perquè la gran estrella del Pride és Rebeca, duro de pelar. Duro de pelar. I la prohibida, que és otra drag queen travesti que lleva toda la vida, que jo diria que és de les primeres que creó el drag i que en Espanya s'ha hecho más famosa. Jo estic contento, además, perquè nosotros con Cookie tenemos un formato que es Cookie Tecla, que lo hacemos una semana antes siempre de las fiestas de Santa Tecla y lo hacemos en la calle, no lo hacemos dentro de la discoteca, en la Parvaisa de Tarragona. Y trajimos el tercer año, creo, a Rebeca, o sea que ya la hemos tenido. En dos o tres de las fiestas que tenemos nosotros durante los 7 años que llevamos, 8 personas, hemos traído también a la prohibida. Entonces están viniendo referentes que Cookie ya en su día se adelantó y los trajimos. Y al final es que son gente que están potenciando todo lo que es el colectivo y que van a dar a Tarragona que hablar y mucha fiesta. Dissabte, tot el dia de festa per reivindicar l'orgull, un dia de reivindicacions, un dia de lluita,
un dia també de festa i de petardeo. On estaràs punxant i en quina hora, Bellatela? Estaré en Plaza Corsini de 12 del mediodía a 2 de la tarde con el vermú popero y después a partir de las 9 y media, que es cuando acaba el pregón, el manifiesto que harán los compañeros en la Plaza Corsini del Pride, estamos hasta las 3 de la mañana porque Cookie Party es la fiesta oficial que da lo que es el todo el jaraneo a Canet Tarragona. Déu-n'hi-do, no ens ho perdrem. Desde la mañana cuando acabemos, nos bajamos para Premium Club a la Part Baixa de Tarragona y seguimos con la fiesta de Cookie, que hacemos nuestra edición. ¡Ay! ¡Uy! Estareu de festa fins, al, fins a altes hores de la matinada, no? Aquell que diu. Ahí está. Sortirà el sol. Bueno, bueno, jo ja tinc una edat, ja, ja veurem on, on aguantem. Vaya tela, Versace. Mítela. Que és bon. Una abraçada i a disfrutar del Pride i de tots els dies de l'art. Que vagi molt i molt bé. Gràcies. Gràcies.